En el 2008 empezamos a estar en estas condiciones. Usted puede observar que esto es antipedagógico, ¿verdad? Carecemos bastante nosotros de mobiliario. Lastimosamente, los niños están recibiendo sus clases en piedra. Tan ganas de llorar, déjeme decirle, porque esto es antipedagógico. Se ha visto la necesidad bastante, la maestra se ha sacrificado, nosotros como padres de familia, para verlos un poquito cómodos. Sin duda merecen que se les construya un edificio digno y además se les dote de mobiliario y áreas para poder recrearse, porque esto no es lo que merecen.